¡Ah, bueno, vamos! Está bien, es normal. Pero antes hablaba. Es que tiene vida solamente cuando el abuelo está con él. Está todo bien. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¡Gandolfo está vivo! No, ¿sabés qué es lo que pasa? Es que está el abuelo. Claro, acá está. Bueno, ha resucitado Gastón. Hola, chicos. Acá estamos celebrando la vida. Sí. Se levantó Gandolfo. ¡Qué bárbaro! Alegría para Belén. Alegría para Belén. ¡Qué bárbaro, che! Vos sabés que la gente se toma muy claro, nosotros los seres humanos. Nos cuesta el desprendimiento del ser querido. Ay, sí. ¿Viste? Que se va de este mundo. Pero dice la Biblia que para Dios es estimada la muerte de sus hijos, de sus santos. Ay, ¿qué significa estimada? Estimada, que él cuando se muere un hijo suyo, lo recibe con toda la alegría. Ay, qué lindo. ¿Entendés? O sea, para él es alegría. Acá están tristes, llorando, todo, pero allá... Hacen fiestas, saltan los ángeles, bailan. Como dice en la Biblia, que cuando Él nos recibe nos dice, entra en el gozo de claro. Tu Señor, la alegría. Imagínate que Dios le dice, ángeles, prepárense porque viene fulano, ya se viene para acá. Y hacen fiesta, ¿viste? Qué bárbaro, qué diferencia de cuadros, ¿no? Y bueno, Jesús tenía un amigo muy querido, ¿no? Y ese amigo se llamaba Lázaro. Lázaro. Como el de la historia del rico y Lázaro. Sí, pero este era otro Lázaro. Otro. Vivía en Betania con sus dos hermanas, María y Marta, ¿viste? Y eran amigos de Jesús. Sí. Y bueno, y el apóstol más amado de Jesús era Juan. Y Juan es el único que escribió sobre Lázaro, sobre este caso en especial. Mirá. Y bueno, y a Jesús estaba en otro lado y le vienen con el dato, porque siempre hay un chismoso, ¿viste? Alguien que... Bueno, a un mensajero. Claro, hacía correr la voz. Ya te enteraste, salió en crónica, mirá. Lázaro está enfermo, tu amigo Lázaro está enfermo. Ay, sí. Y cuando escucha esto, ¿vos qué te imaginas? Que Jesús sale disparando para verlo. Y sí, a ver, vamos a sanarlo. No, se quedó dos días más. Se quedó como diciendo, no. ¿Por qué será? Pero está enfermo. Vamos. No. Sí, ¿por qué te estás retrasando? No, y entonces de repente dice, no, Lázaro duerme. Pero si duerme se va a despertar, va a sanarse. No, le tuvo que decir, ha muerto. Y es necesario que pasara esto, ¿para qué? Para que ustedes vean la gloria de Dios. Ah, Dios permitió que muriera para glorificarse. Para glorificarse. Llegaron ahí, estaba todo, bueno, ¿qué pasó? Llorando todo, Marta, María. ¿Dónde está? Dijo, y Jesús le dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Sí. Bueno, llamó a María, su hermana, diciéndole... Marta, el maestro está aquí, te llama. Entonces fue. Ella cuando yo que se levantó fue a prisa. Y fueron al sepulcro. Vamos a ver qué pasó. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. ¿Conmovido? Conmovido, porque lo quería Lázaro. Lo quería mucho. Lloró Jesús. Ahora, no sé si lloró Jesús... Porque lo traía a Lázaro y se perdía la fiesta allá arriba, capaz, ¿viste? Ah, capaz. Había una, era una cueva el sepulcro, ¿viste? Tenía una piedra puesta encima. Estaba bien asegurado, de ahí no se movía. Ningún muerto se escapaba de ahí. ¿Entendés? Dijo Jesús, quitan la piedra.
Ah, todos ahí lo miraban, está loco, ¿qué le pasa? ¿Para qué? No, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, pero señor, tiene olor. ¡Oh, sabes qué olor! Capaz que tenía gusanos también. ¡Claro! Es de 4 días, ya hace 4 días que murió. Sí. ¡No, dejar! Jesús le dijo, escúchame, Marta, ¿no te dije que si vos crees vas a ver la gloria de Dios? ¡Wow! ¡Oh! Entonces quitaron la piedra, hicieron un esfuerzo bárbaro, habrán ido unos cuantos. Quitaron la piedra, cuando la quitaron habrán dicho, ¿qué? No sé para qué la corremos. Y habrán dicho, ¡no, vamos a quitar la piedra! ¡Ay, qué olor que hay! ¡Quítalo, por favor! Corría la piedra y se tapaba la nariz. ¡Ay, sí, horrible! ¡Ah! Y Jesús, alzando los ojos, a lo alto dijo, ¡Padre! Y bien, bien fuerte para que escucharan todos, ¿viste? Sí. ¡Padre! ¡Gracias te doy por haberme oído! ¿Qué? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. ¡Ah! Oh. ¡Qué poderoso! Y después que dijo esto, clamó a gran voz, o sea, pegó un grito. Yo creo que lo sacó de adentro con todo el poder. Como el rugido del león. Toda la unción del Dios tremendo que tenemos. Amén. Y dijo, ¡Lázaro, ven fuera! ¡Wow! Se habrán quedado todos así. ¿Por qué dijo eso? Mirando la tumba. Sí. Y de repente, el que había muerto. No, Gandolfo, ¿eh? No. El que había muerto, ¿quién era el que había muerto? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Salió atada las manos, como una momia. Momia, sí, todo atado. Atada las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Como con gasa. Claro, todo taponado, todo tapado, ¿viste? Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sorpresa! Y dice que a partir de ese milagro, muchos creyeron en Jesús. Ahora, qué importante que nosotros tengamos, a través de la resurrección de Cristo, de Jesús, tengamos victoria sobre la muerte. Sí. Porque Jesús venció la muerte. ¿Y sabes qué? Un día nos vamos a ir. Un día va a llegar el último día, el último suspiro, el último golpecito del corazón. Y vamos a abrir los ojos delante del Señor. Wow. Y lo vamos a abrazar. Ay, y vamos a tener ahí una gran fiesta con los ángeles. ¿Qué te parece? Sí, lo mejor. Y aparte vamos a ver a muchos que queremos. Lo vamos a ver allá. Así es. ¿Eh? Así que firme en esta esperanza. Seguí adelante. Porque va a llegar el día y nos vamos a ver allá en la eternidad con el Señor. Sí, ¿eh? Y como le dijo Jesús a Marta, ¿no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? Así te decimos a vos. Así que cree, porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Eh? ¡Un beso grandote! ¡Chao!